Importantes acontecimientos ocurrirán este 19 de noviembre en nuestra ciudad y el país cuando se conozca el primer resultado de las postulaciones de matrículas que se deben realizar hoy por todo el territorio chileno. Justamente el 14 de noviembre tenemos la gran prueba de fuego, aparecen los resultados de la primera postulación a este proceso de admisión escolar del SAE del año 2019. Eh, esperemos de que la mayor cantidad de personas queden en los colegios que, que eh, pusieron en primera prioridad. ¿ya? Eh, todos sabíamos que había, podían postular a todos los establecimientos, pero esperamos eso, de que el grado de aceptación eh, sea el, el máximo posible, porque así vamos a tener menos grado de descontento en el sistema. Es un sistema nuevo, siempre que es un sistema nuevo hay cosas que de repente pueden dar alguna falencia, eh, y como es nuevo hay reticencia y adepto. Aquí en nuestra región han sido cerca de 300 los estudiantes que no han postulado y 13 aquí en la provincia, una situación en la cual todavía se tiene posibilidad para poder postular en esta segunda parte del proceso SAE. Bueno, no hablaría de matrícula, hablaría de postulación. postulación claro. Sí, el 19 de noviembre recién se sabe el resultado de la postulación. ¿eh? Eh, es un día importante para nosotros, efectivamente, porque va a dar cuenta de lo exitoso no del proceso del sistema de admisión escolar, que por primera vez simplemente se implementó en la región. Eh, yo soy optimista en ese, en ese sentido. Eh, quienes nos postularon, eh, lamentablemente, hay, no realizaron la postulación a tiempo, pero hay un proceso adicional que se produce después de conocer los resultados del 19 de noviembre. Así que quienes no lo hicieron tienen la oportunidad de postular nuevamente en, en el mes de diciembre, si mal no recuerdo, el 3. En Calama se habla que son más de 20.000 alumnos condes. Si a eso le sumamos los establecimientos particulares y particulares subvencionados, estaríamos hablando de sobre 28.000 que estarán buscando la posibilidad de poder estar en el establecimiento que ellos siempre quisieron.